Hi, good evening. Good evening, teacher. Good evening, how are you today? Hi. Good evening. Very good, teacher. Excellent day. I'm fine, thanks. So you get an excellent day. You're doing fine. That's nice to hear that. So today is your second day of class. How are you feeling? Are you ready? Ready, teacher. Yes, ready, teacher. Awesome, good. Have you worked on the platform, the exercises? ¿Cómo van con los ejercicios? ¿Ya empezaron a adelantarse? ¿Ya revisaron cómo están? ¿Comments about the exercises? Sí, no? ya empezamos. Ya empecé ya a trabajar en la plataforma. Ah, okay, that's nice. Preguntas acerca de los ejercicios o tal vez sobre cómo navegar en la plataforma. ¿No? No tengo ningún. Por el momento no. Okay, muy bien. Cualquier duda, pregunta, pueden hacerlo saber o si no les queda claro algún ejercicio, aquí estamos a la orden, ¿verdad? Y si no, pues pueden preguntar en el chat del grupo y ahí cualquiera va a estar más que dispuesto a ayudar. Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a seguir usando la presentación que les mandé ayer. Creo que la reenviaron, ¿verdad? Sí, la reenviaron al grupo. Entonces, vamos a seguir con el tema del presente simple. Este tema, como les decía, se empezó a ver el módulo pasado. Pero no sé cómo sintieron que recuerdan. ¿Abby? Veo que tiene la manita levantada. Me equivoqué, perdón. Ah, sorry. Okay. ¿Era Ivin? Hi, teacher. Can you send the presentation again, please? Because I joined the group just today and I don't have that presentation. Okay, sure. We'll be happy to help you with that. Vamos a volver a compartir. ¿Alguien más? Ya no veo manitas. Vamos a reenviarla. Okay. ¿Qué recuerdan del presente simple? Muy poco, nada. Esto se empieza a ver en el módulo 1. ¿Qué recuerdan para qué se usa o algunas reglas tal vez? ¿No? Ok, so, vamos a empezar con el video entonces. Ya más de la mitad se han unido a la meeting. Entonces vamos a empezar. Recuerden que es importante que siempre se estén conectando a sus conferencias. Si hay alguna emergencia, claro, si no se sienten bien, tienen un margencito por ahí, un 20%, pero el mínimo para que ustedes les aprueben es el 80%. No pasamos asistencia, pero queda un registro en Zoom. Entonces, con ese registro es que van viendo la asistencia de cada quien. Aparte que acuérdense que están empezando, estamos haciendo la base, ¿verdad? Para es importante que vayan bien, que vayan aprendiendo, que no pierdan clases porque luego quedan como vacíos, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir la pantalla y vamos a ver el video de la clase de ahora. Una forma, ok, thank you, the verb to be. Por ahí recuerden que el verbo to be es parte del presente simple, pero hoy vamos a ver otra partecita. Vamos a ver acá. Ok, sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Yes. Muy bien. Sí. Ok.
All right, so the topic is simple present statements. Okay, so let's start with this. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form simple present statements using regular verbs. Let's get started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Me pueden dar ganas contractions. De don't equals do not. Doesn't equals does not. The example pero un estado que se veía atrás. Let me start by explaining how we can form positive statements. In order to form positive statements in the simple present, you need to follow this formula. Subject plus verb plus complement. For example, I walk to school. I is the subject. Walk is the verb, and to school is the complement. Let's take a look at our next example. You ride your bike to school. You is the subject. Ride is the verb. Your bike to school is the complement. There is a particular rule that I would like to explain as well, and that has to do with the third person. First of all, whenever we refer to the third person, we're talking about he, she, and it. So the rule is, in the simple present, whenever we make statements with the third person, we will add an S to that verb. Let's take a look at that particular rule. He works near here. Instead of work, we say works. And once again, this is because we're talking about he. And by the way, that could be the name of a person as well. For example, John works near here. She takes the bus to work. Notice the S after the verb. Now, I would like to show you how we can form negative statements in the simple present. In order to understand this topic, I would like to show you the auxiliary verbs which we will use. Do and does. We're going to use do not for the pronouns I, you, we, and they. We're going to use does not for the pronouns he, she, and it. And the contraction for those pronouns are don't and doesn't. Now let me write the formula. We're going to have a subject plus don't or doesn't plus the verb plus some kind of complement. So if we take a look at one of our examples, I don't live far from here. I is the subject.
Don't is the auxiliary verb. Live is the verb. And then the complement is far from here. Let's take a look at one more example. She doesn't drive to work. She is the subject. Doesn't is the auxiliary verb. This is the third person that I was talking about earlier. Drive is the verb. In this case, I would like for you to notice that we don't add an S. And the reason is because we have an auxiliary verb. So every time there is an auxiliary verb, we will omit the rule of adding an S. To work is the complement. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe your transportation habits and also talk about the transportation habits of friends and relatives. The idea is to make positive and negative statements about yourself and others. For example, I don't drive to work. I take the bus. My sister drives to work. She has a new car. After you finish this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, so that was the video. How do you feel that topic? ¿Cómo sienten ese tema? ¿Se comprendió? ¿Está fácil? No me murió nunca. ¿Cómo sienten el tema? ¿Creen que está fácil? ¿Está difícil de...? ¿Cómo se sienten con eso? Pero me la trae mañana. Porque no quiere encender la computadora. Ahí tengo una información valiosísima. Todo tengo ahí. Ok, alguien que tenga algo que decir respecto al video que acabamos de ver. Or that's okay. Estamos bien con eso. Se comprende, teacher. Lo único que, como usted muy bien dijo, esto es de práctica, ¿verdad? Porque donde por lo menos a mí se me dificulta es cuando se usa el he y se va a usar el doesn't. Entonces, pero es de practicarlo y repetir. Ok, muy bien, David. Gracias por su participación. ¿Los demás? Yo tengo una pregunta, teacher. Uh-huh. Por ejemplo, en la oración que él hizo, la última, my sister drives to work. Pero si dijera que mi hermana no maneja, utilizo my sister doesn't o my sister don't. ¿Cuál de los dos usaría? Doesn't. Uh-huh. Mm. Hay que ser doesn't en este caso. Y sí, muy bien, agarró bastante la idea. El does es para afirmativo pregunta, ¿verdad? Y doesn't es cuando vamos a hacer una oración negativa en tercera persona singular. Y todo esto se los he agregado en la presentación. Son bastantes reglas. El presente simple es, creo que el tema que es un poco más complicado en cuanto a las estructuras gramaticales de los tiempos. Y se mira si ahorita o en el módulo pasado sienten que ya se les olvidó un poco o se sienten un perdido con eso. Lo vamos a seguir viendo ahora en el módulo 2. Este tema del presente simple se repite en el módulo 3. E incluso en algunos módulos, los primeros módulos de intermedio se vuelve a repetir. Precisamente porque tiene un montón de reglas que si nos sentamos a querer memorizar esas reglas, nos vamos a enloquecer. Entonces, esto es, se va haciendo con los ejercicios, con la práctica. Y es muy importante que ustedes siempre estén pendientes con las meetings, que estén unidos, que estemos practicando, que desarrollen los ejercicios de la plataforma, los ejercicios extra que van en la clase. Y así es como un día de repente ya se les quedan todas las reglas. Ahorita vamos a ir paso a paso. En el video se nos explicó todo.
se nos explicó las oraciones, preguntas, estructura y todo, pero nos vamos a ir deteniendo en cada sección. Vamos a empezar con lo que son las oraciones afirmativas y negativas en presente simple. Cuando usamos el presente simple, y esto es diferente al verb be. Por ahí mencionaban el verbo to be, es parte del presente simple, pero es separado de lo que vamos a ver ahorita. Es como que tuviéramos dos, el tiempo presente simple dividido en dos partes. Con el verbo to be, que si ¿sí recuerdan qué significa el verbo to be? Cero estar. Cero estar. Excelente. Eso es ser o estar, dependiendo de en qué contexto lo estemos utilizando. Cero estar. Y es un verbo. Pero si vamos a hablar de otros verbos, de otras acciones como por ejemplo jugar, reír, saltar, comer, cualquier otra acción, ese es muy separado del verbo to be. Okay. Y también se lo voy a explicar cómo diferenciar, ¿verdad? No se mezclan tampoco. No vamos a revolver lo del verbo be con el presente simple con otros verbos. Y vamos a ir despacito y sí les voy a pedir que cualquier pregunta que tengan la hagan. Si tal vez no la quieren hacer en el momento, escriban un mensaje. Si no lo comprenden, escriban. Si quieren que hacemos más ejercicios, también díganlo, ¿verdad? No tengan pena, lo peor que pueden hacer es quedarse con las dudas. Veo una manita levantada por ahí de Melvin. Teacher, una duda. Sí. Me imagino que el do, el does, solo se utiliza cuando es una pregunta o también oraciones afirmativas. Porque veo que a veces a los verbos en tiempo presente le agregan una S al final. Por ejemplo, walks, takes, se le agregan la S al final. Entonces, ¿cuándo hacer eso? Vaya, muy buena pregunta. Es excelente porque el do es un verbo que se conoce como verbo y auxiliar. Y a veces le decimos auxiliary verb. Y también vamos a ver eso porque en oraciones se puede utilizar como auxiliar, él no significa nada, solo nos ayuda a marcar qué tiempo estamos hablando y qué persona, si es primera, segunda, tercera o plurales. Para eso nos sirve como auxiliar, no tiene significado. Y también tiene una función como verbo, como acción. ¿Do significa? Hacer. Hacer. Ajá. Y como auxiliar solo es indicativo del tiempo y de la persona. También lo vamos a discutir. Y ahorita tal vez se sienten como que no comprendíamos mucho esto, pero es normal. Este tiempo, de verdad les digo, a mí en lo personal me costó bastante absorber, aprender todas esas reglas y emplearlo. Pero una vez se domina este tiempo, los demás son súper fáciles. Y a los demás tiempos no se les dedica tanto como al presente simple. Van a ver que lo van a repetir en los módulos que vienen, en el 3, en los preintermedios e incluso en el intermedio van a seguir martillando con este verbo. Y entre más prácticas se les van a ir quedando todas estas reglas. Entonces voy a empezar con la presentación para que explicar un poco más lo que vimos allá. Empezamos con las oraciones y quizás me voy a ir saltando para ir solventando las dudas que me acaban de expresar. Ok, decíamos el presente simple. Jorge tiene la manita por ahí levantada, perdón, no lo había visto, dígame. Thanks, teacher. Una pregunta. En la plataforma veo que hay diferentes viñetita, ¿verdad? Que uno va completando, mira primero el video, luego ve el desarrollo del tema y hay ejercicios. Entonces yo me preguntaba si teníamos que ver los videos y aprender un poco e ir rellenando todos los espacios o ir al mismo tiempo con las clases. Muy buena pregunta, Jorge, y le agradezco porque de verdad que tenía en mente hablar sobre eso, porque vi que alguien preguntó en el grupo sobre el desarrollo de los ejercicios. Esto, lo ideal, lo recomendable es que ustedes se adelanten, ¿ok? Porque INSAFOR empieza a auditar
los grupos empieza a auditar el progreso de los participantes antes de que el módulo termine. Entonces, si ven que Jorge a la semana 2, a la semana 3, no ha avanzado en la plataforma, lo toman como abandono o como que no le interesa, y entonces reservan ya cupos, dependiendo de eso también, los cupos con las becas. Entonces, si ustedes pueden adelantarse, háganlo, aunque vayan pidiendo copia, aunque digan, ay, esto lo respondí, pero no sé ni cómo, me quedó duda todavía, y en la clase lo aclaramos. Okay, so ahorita la idea es adelantarse lo más que puedan. Aunque sea preguntando, miren cómo se hace, ya hicieron acá, cómo se resuelve esto, y después podemos solventar las dudas en las clases y abarcar más sobre el tema. Así que sí, y los knowledge checks son los evaluados. Y ver el video de la plataforma es importante porque a veces, si usted no termina de ver el video, eso le aparece como no completado. Entonces sí tienen que ver el video para que les aparezca el chequecito de que ya pues cubrieron esa parte. ¿Sí contesté su pregunta? No. Yes, teacher. Okay, muy bien. Thank you. You're welcome. Bueno, vamos con el tema de las statements. Nos referimos a oraciones, ¿verdad? Tenemos aquí, acá de este lado del cartelito, las oraciones afirmativas. Y vamos a ir en esa parte ahorita, oraciones afirmativas. Me voy a quedar acá. Tenemos diferentes verbos. Walk, ride, works, takes, leave, use. ¿Ok? Y vemos la oración, I walk to school, you ride your bike to school, he works near here, she takes the bus to work, we live with our parents, they use public transportation. Y acá vemos en la persona he y en she, el verbo tiene una S agregada al final del verbo. Siempre que estemos haciendo oraciones afirmativas, en presente simple, en tercera persona singular, y repito, singular, tercera persona, vamos a agregar S a la mayoría de verbos. Esto es singular, es cierto, I, ese es yo, ¿verdad? Pero es primera persona, ¿verdad? Por eso no le agrego S al verbo. You es tú. Tú. Tú es singular, pero es segunda persona. Segunda persona singular. Entonces, a la primera y a la segunda no le vamos a agregar ese al verbo. A la tercera, que es he y she, cuando está en singular, sí. Le agregamos ese a la mayoría de verbos. We es plural y they es plural. Nosotros y ellos. Entonces ahí no agregamos ese al verbo. Ese cambio de agregar ese al verbo hay que hacer énfasis. Lo vamos a hacer solamente en oración afirmativa, tercera persona, singular. Y esto tiene reglas. No es que a todos los verbos solo les voy a agregar ese y ya, ¿verdad? Sino que tiene sus spelling rules que se las puse acá en un cartelito. Acá. Ya las vamos a ver. En esta otra diapositiva tenemos I, you, we like cheese para oración afirmativa. Para hacer negativas usamos el auxiliar do not, que contractado se dice don't. Ok, solo agregamos el auxiliar antes del verbo. I don't like cheese. We don't like cheese. Ok, so es solo agregarle el auxiliar. Y acá, si se fijan, en la otra partecita, en esta parte está dividido lo que es la tercera persona singular. Y aquí también tenemos el pronombre it. Y el it se utiliza mayormente si nos referimos a una cosa o a un animalito.
Entonces, si se fijan acá la oración afirmativa en el verbo que gustar para la tercera persona, he, she, it, tiene la S. He likes cheese, she likes cheese, it likes cheese. Ahora, ahí hay un errorcito y lo vamos a corregir. Pero es doesn't, ¿ok? Lo corrijo luego, se las mando la presentación y vamos a explicar con la pizarrita. Y cuando usamos el auxiliar de negativo, ahí le vamos a corregir a doesn't. Y ahora no me regresa. Aquí es does not. Does not. Y el like ya no lleva la S porque estamos haciendo negación. Y ya el auxiliar, como les decía, indica persona y el tiempo. Ahora, con lo de la S, quedémonos con las oraciones afirmativas y luego regresamos a las negativas para hablar más sobre cuándo no llevan la S. Ahorita nos enfocamos en las afirmativas y decíamos de que en la tercera persona la mayoría de verbos se les agrega S. ¿Okay? Y tenemos el ejemplo acá, I work, you work, he works, she works, it works, we work and they work. Ok. Pero lo que les mencionaba, no es solo de agregarle una S y ya estuvo. Depende en la terminación del verbo. Ok. Estas son las excepciones. Excepciones en las cuales se le agrega ES. Cuando el verbo termina en TCH, por ejemplo, watch, el verbo watch. A ese se le agrega ES al final en tercera persona singular y tenemos un ejemplo. He watches TV. Igual para los verbos que terminan en CH como el verbo teach. She teaches English. Verbos que terminan en SH, por ejemplo, wash. He washes his clothes. Verbos que terminan en doble S. Por ejemplo, miss, que es extrañar. She misses her friends. Verbo que termina en O, por ejemplo, go, también se le agrega ES. He goes to school. Verbos que terminan en X, como por ejemplo, fix, de reparar, arreglar. She fixes bicycles. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta que cuando los verbos tengan estas terminaciones y queramos hacer una oración afirmativa para la tercera persona singular, vamos a agregarle ES. Y aquí hay otra excepción. Es en los verbos que terminan en Y. Ahí tenemos dos reglas básicamente para los verbos que terminan en Y. ¿Ok? Se cambia la Y por I latina antes de agregar ES en verbos como por ejemplo el verbo hurry, de apurarse. Este verbo, el hurry, termina con Y, pero ahí si ven le cambiamos la Y por I latina y le agregamos ES. He hurries to work. El verbo study, sabemos que terminan en Y. Entonces se cambia la Y por I latina y se agrega ES. ¿Okay? Igual con el verbo worry. Esto es porque si se fijan con study, hurry, worry, antes de la Y hay una consonante. Entonces, por eso se hace ese cambio. Pero si antes de la Y hay una vocal, como el ejemplo de play, ustedes se fijan, acá está play, hay una vocal antes. Entonces, ahí no aplicamos esa, solo le agregamos la S. She plays soccer. Lo mismo con el verbo buy. Antes de la Y hay una vocal. Entonces, solamente agregamos S. No sé si quedaron bien explicadas las reglas. ¿Sí? Ok, vaya. Ahora esto es, voy a irme con la pizarrita porque el
cosito ese no me lo corrigió la presentación y lo voy a hacer acá para que no se me confundan. Ok. Vaya, decimos tercera persona es I es primera, you segunda, tercera es he and she. He and she. It. Cuando hablamos de cosas. Ajá. Entonces, si estoy haciendo una oración afirmativa en tercera persona, entonces voy aplicando lo de la regla de ir agregando S o S, dependiendo de cuál sea el caso, ¿verdad? Por ejemplo, el verbo teach, que es enseñar. She teaches math. Ok, she teaches math. Estoy diciendo que ella enseña matemáticas. Ahora, si yo quiero decir ella no enseña inglés, tengo que agregar el auxiliar. Doesn't. Ajá, doesn't. Teach. Teach. Math. English, digamos. Ok. Entonces, ahí es lo que les decía, ¿verdad? El auxiliar, este, solo es para hacer una negación. No tiene un significado, solo para hacer negación en tercera persona singular. She doesn't teach English. Entonces, por eso les decimos auxiliar, porque nos da ayuda, nos auxilia. ¿En qué sentido? Me está indicando que estoy usando una tercera persona en singular. Entonces, como ya él me da esa indicación, ya no necesito alterar el verbo y ponerle ES acá. Ya no lo hago porque ya este verbo auxiliar me está ayudando. Ahora veamos uno con otra persona. You. You work on weekdays, ¿ok? Tú trabajas los días de semana. You work on weekdays. You work on. Ahora, si yo quiero decir, tú no trabajas fines de semana. You don't. Exacto. You don't work on weekends, ¿ok? Entonces, si se fijan acá, el auxiliar es diferente. Es don't. ¿Ok? Do not. Don't. Y acá era doesn't. ¿Ok? Entonces, vamos a usar, cuando estemos haciendo oraciones negativas, do not o don't. Bueno, pongámoslo cortito, don't, porque es lo que más vamos a estar utilizando, don't. Y es lo mismo, don't lo vamos a usar para, ¿para quiénes usaríamos don't para hacer oraciones negativas? I, you, we, they, we, your, they. They. Ok, muy bien. Ok, entonces cuando estemos hablando de estas personas, are you with they? En oración negativa vamos a usar don't. Ahora vamos a hacer does not or doesn't. Ese no era el acentillo que quería. Creo que era, ay, ya lo perdí. Bueno, estamos a... y lo hallé. Me cuesta encontrar el apóstrofe. Doesn't. Lo vamos a utilizar para. He. Ok. It. Ok. ¿Y por qué les digo singular? Ok, vamos a ver. Y siempre recuerden que esto, cuando estemos haciendo negaciones en tercera persona singular, entonces ya no necesitamos cambiar el verbo, ponerle ese ni nada, porque el auxiliar
es específico para estas personas. Entonces ya no necesitamos hacer cambios. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Está quedando un poco más claro? Yes, teacher. Okay. Yes, yes, yes. Teacher. Y con lo que me preguntaba Jorge es, okay. Con lo que me preguntaba Jorge de cómo saber, ¿verdad? Lo que le explicaba de la doble función de él como verbo es, significa hacer, right? So, vamos a hacer una oración usando do como verbo. I do. Ok. Estoy diciendo que yo hago. Aquí este es el verbo. I do the laundry every 2 days. Ok. Yo lavo. Yo hago la lavada, digamos, 2 veces cada 2 días. Every 2 days. Ok. Ahora, si yo quiero decir, yo no hago la ironing. O no hago la lavada todos los días, solo hago cada 2 días, no todos los días. ¿Cómo sería la oración? I don't do. Exacto. I don't do the laundry every day because it's expensive. Mucha luz. Ok, entonces si se fijan la estructura aquí, pues tengo como auxiliar, solo me indica negación, estoy diciendo no, y como verbo hacer. Ok, aquí está como para que te vean la diferencia, y a veces esto tiende a confundir, pero por eso les digo, él tiene dos funciones, tiene función verbo, función auxiliar, no necesariamente lo vamos a usar junto toda la vida. Es solo cuando queramos indicar la acción de hacer, es que vamos a ver esto. Y no es que se repita, porque a veces dicen, pero se repite. Entonces, a veces cometemos el error de no ponerlo, porque ya está aquí. No, aquí está como auxiliar. Yo necesito que la oración también tenga el verbo. I don't do the laundry every day. ¿Cómo vamos? Bien, teacher. Ok. Esto es solo ahorita, me quedo con el tema de las oraciones y lo vamos a practicar más. No es que ya pasamos y no. Este tiempo quiere un poquito más de práctica, de dedicarle más horitas de clase y pues ahí vamos a ir haciendo un balance. Entonces, básicamente esto es lo que tenemos en el cartelito que vieron en la presentación de el video, ¿verdad? Oraciones en simple present, afirmativas y las negativas, ¿verdad? Don't, que contractado está acá, en forma completa es do not. Doesn't, forma completa does not, el significado es lo mismo, solamente que también acostumbrarnos a usarlo contractado porque es la manera en que nos va a ayudar a sonar más naturales, ¿verdad? Cuando estamos hablando inglés. Ok, y tenemos un ejercicio acá que vamos a ir leyendo, analizando y tratando de resolver. Lo podemos hacer juntos, la número uno. Vamos a hacer el uno juntos y vamos a ir leyendo. A veces es necesario leer más adelantito para entender cómo va la respuesta acá atrás. Y vamos a ver. Tengo acá. My family and I utilizo live. Ajá, de las dos opciones que tengo entre paréntesis, la que me queda bien ahí es live, porque estoy hablando de primera persona. Ajá, de mi familia y yo. Eso nos convierte en un nosotros, que es un plural. My family and I live in the suburbs.
My wife and I work. Work. Vamos a usar work ahí porque estoy hablando de ella y yo, my wife and I. Eso igual es un nosotros, entonces no necesitamos la S en el verbo. Entonces nos queda my wife and I work near here. So we walk. Ajá, excellent. So we walk. 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 Mm-hmm. Walk. So we walk. Walk. To work. To work. Mm-hmm. Our daughter Emily works. Ajá, ahí sí sería works, porque está hablando nuestra hija Emily. Es una hija, es una ella, singular, tercera persona. Entonces, oración afirmativa, vamos, works. Ok, no. Our daughter Emily works downtown. So she drives. Drives. Excellent. She drives to work. Our son. Our son doesn't. Don't. Ok. Ahí como que hay una confusión. Doesn't. Ajá, doesn't. El sujeto es el nuestro hijo. El muchacho. Nuestro hijo. Entonces él es el sujeto. Y por eso usamos doesn't, porque es una tercera persona en singular. Entonces será doesn't. Her son doesn't. Y se fijan ahí, lo que sigue es el verbo ya sin ese, ¿verdad? Porque está haciendo una negación. Aunque sea tercera persona en singular, pero como ya usamos el auxiliar de tercera singular en negativo, doesn't, no alteramos el verbo. So, our son doesn't drive. He rides. He rides. Okay, excellent. He rides his bike to school. Muy bien. Y así, pues hicimos el ejercicio juntos, el número uno. Y vamos a proceder a hacer el número dos. Para eso lo voy a poner en grupitos, para que lo resuelvan juntos, así como hicimos ahorita. Y ahí van a compartir el por qué, ¿verdad? Así como ahorita dijimos, aquí va a ser esto por tal y tal y tal razón, ¿verdad? Tal vez yo no me acuerdo, pero alguien del grupo me, ok. Así, la explicación del por qué, la respuesta, para ir reforzando, ¿verdad? Lo que hemos comprendido hasta ahorita. Así que lo voy a poner en grupo para que resuelvan el 2. Pueden hacerlo en su cuadernito o si tuvieron oportunidad de imprimirlo, pues excelente. Y luego regresamos a la sección principal a revisar las respuestas. Ok, vamos a crear los rooms para que se unan y trabajen en grupo. Los felicito. Me alegra verlos a todos aquí. No crean, estoy pendiente. Están 24. Ayer habían 25, pero alguien escribió que no podía por cuestión de trabajo. Entonces, evitar faltar, ¿verdad? Sin embargo, sí sé que hay emergencias a veces. Que le dice el jefe a última hora, necesito que hagas trabajo. Ok, vamos. Unirse. Ok, there you go.
Did you finish the exercise? Yes, teacher. Awesome. Was it easy or difficult? A little difficult. Okay, see, we will try to include more exercises like that. Vamos a hacer más de esos para que se les vaya quedando y lo vayan dominando cada vez más. Todavía me faltan algunos que regresen. Ok, ya están por acá. Ok, let us check your work. I'm going to share the screen. Ok, here we go. Right. This is, ya lo corregí, la presentación. Okay, so number two. Let's see. Pueden hacer, escribir en el chat de la meeting las respuestas. Vamos con el número dos. And my parents, ¿qué escribieron? Live. Live in the city. Very good. My parents live in the city. My mother takes. Excellent. Excellent. Erika, Nidia, Melvin, takes. Maritza. Yes, takes. Okay. My mother takes a train to work. My father is retired, so he doesn't. Excellent. That's the answer. My parent doesn't work now. Doesn't. Very good. Doesn't. He also uses. Very uses. Good, Erika, Allison, Abigail. Yes, that's correct. Glenda, Maritza. Uses. Public transportation, so they don't. Excellent. Allison, Glenda, okay, Maritza, and Nidia, yes, don't. Excellent, well done. You did a very nice job with this exercise. What you can do as well is, también pueden hacer, tomar esto como un ejemplo para que vayan ustedes haciendo sus propias parrafitos, poniendo en práctica lo que estamos viendo. Y es lo que también decía en el video, podían hacer lo mismo, ¿verdad? Hacer un párrafo similar acerca de ustedes, de sus familiares, de como las actividades diarias que realizan, cómo las hacen, qué transporte usan, etc. Oh, you can say, I exercise every day. I usually go for a walk. My husband doesn't like to walk. He rides a bike, etc. Pueden ir haciendo así. Con rutina diaria. De hecho, eso parte de los usos del presente simple es para hablar sobre cosas que hacemos a diario. Parte de la rutina. Entonces, lo pueden utilizar su rutina para hacer párrafos pequeñitos similares a este y así ir practicando. Pero quisiera escuchar cómo sintieron el ejercicio. Por ahí me decían que un poquito difícil y lo demás. No, bien. Bien, está bien. Excelente. Y del principio que me dijeron que estaba como dificilito el video, como que era demasiada información, estaba un poco difícil. Ahora que ya hicieron el ejercicio, ¿cómo se van sintiendo? Ah, mejor. Ok. Y entendiendo. Sí, excelente. Es que, muy cargado al principio. Sí. Sí, es mucha información. Sí, que al inicio cuesta, sí, al inicio siempre cuesta, pero ya vamos agarrando el hilo. Sí, hay que practicar más.
Eso vamos a hacer, me alegra. Y por eso les decía, hay temas que nos van a llevar un poquito más de tiempo. Eso para este primer semana tendría que cubrir la sección 1 completa y empezar la 2. Puede que solo cubra la 1 y me tarde un poquito más en este tema porque sí me interesa que ustedes practiquen y que vayan ganando seguridad. Y ya en nosotros nos podemos apurar un poquito, algo que no demande tanto, que no lleve tantas reglas. Y ahí vamos a ir jugando con eso. Veo una manita levantada por ahí. ¿Es Jorge? No sé si ha quedado así. I have a question, teacher. Okay, you have a question. Para responder o hacer el ejercicio, tenemos que hacerlo en la plataforma. Esto de las de lo que hacemos, lo que hacen nuestros familiares, hay una ficha ahí donde uno llena un campo en blanco, no sé, en la plataforma para ir agregando lo que el video le solicita, porque al final decía que teníamos que hacer lo mismo que nos ha pedido. Quiero ver. Aquí estoy en la plataforma, acá me dicen. Ah, quería saber dónde agregamos eso, el ejercicio de My Sister. Takes the password word of okay. Donde agregamos todos esos, o sea, para ir haciendo. Ajá, esto lo pueden ir agregando acá. Al final de cada video está lo que se llama discusión. Okay. Y va relacionado al tema. Esto, como les digo, no es evaluado, pero al final nosotros nos sirve como para ir viendo, sé que es un tema difícil. Entonces solo le damos acá donde dice añade una publicación. Y ya yo puedo empezar a escribir aquí. Okay, so I can say my husband drives to work. Y así. My husband drives to work. He doesn't use public transportation, etc. A ir haciendo. Y cuando termine, pues le doy enviar y ya queda ahí publicado lo que yo escribí. Eso, como les repito, no es evaluado, pero estos sí. Estos que tienen el lapicito que dicen knowledge check. Eso sí, ahí dice 25.0 puntos es calificado. Y ya con lo que vimos ahorita podemos, es similar al ejercicio que hemos hecho. Ir completando el ejercicio. Por ejemplo, my conversación 1 dice my family and I y dice seleccione una opción. Live or lives in the suburb. Live sería en este caso. Otra pregunta, teacher. Live. En el caso del texto decía my father is retired. No sé cómo se pronuncia. O sea, como No vi todo el texto, nos perdimos algunas pronunciaciones. Ok, muy bien. Si gustan practicar pronunciación, igual lo vamos a hacer. La pronunciación es retired. Ay, Dios, ¿por qué me salí? Vamos a practicar pronunciación. Se lo voy a poner de acá para que nos salga todo el texto completito. Esto desafortunadamente no lo puedo hacer más grande, este cuadrito. Así es que o le hacen viejitos a la computadora y se acercan un poquito, o vamos a desempolvar los lentes. Ok, aquí está. Vamos a practicar del 1 al 2 y pueden repetir en casa. So, let's repeat. My family and I live in the suburbs. My family and I live in the suburbs. My wife and I work near here. My wife and I work near here. So we walk to work. Our daughter Emily works downtown. Our daughter Emily works downtown. So she drives to work. Our son doesn't drive. Our son doesn't drive. He rides his bike to school.
He rides back to school. Okay. Number two, let's repeat. My parents live in the city. My parents live in the city. My mother takes a train to work. My mother takes a train to work. My father is retired. My father is retired. So he doesn't work now. So he doesn't work now. 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 One more time. He doesn't work now. He doesn't work now. Mama. He uses public transportation. He also uses public transportation. So they don't need a car. Excellent job. So, lo hicieron muy bien. Y recuerden que pues ahí queda el video también en su enlace de YouTube, por si quieren otra vez acudir al video y seguir practicando pronunciación. Entre más repitan y repitan, lo van a ir haciendo más rapidito. ¿Okay? ¿Algo más que quisieran agregar sobre el ejercicio? Y cualquier cosa, pues ya saben, solo digan. ¿Quieren repetir pronunciación, alguna palabra que es nueva o que quisieran que repitamos? Por ejemplo, la de hoy, retired, es alguien que ya está, nosotros decimos jubilado. Mm-hmm. My father is retired. Retired. Y ahí pueden repetir. Retired. Retired. Palabra nueva de hoy. Y luego practicamos. Y la podemos ir utilizando. Excellent. Podemos hacer oraciones. My father is retired. My mother is retired. My best friend is retired. Etc. Tengo a Yanira. Buenas noches, teacher. Tengo una duda. Uh-huh. ¿La clase de ahora también estaría en YouTube? Sí, yo procuro subirlas el mismo día, así que ya mañana tempranito o más noche la ven ahí en su... ¿Y el link? El enlace está junto con todos los que les mandaron. Creo que se los hacen llegar al correo y al WhatsApp. Uno que dice YouTube List, esa es la lista de YouTube, solo le dan clic a ese enlace y ya lo lleva directo a las clases suyas para que no anden ahí en el canal en general y ahí van a encontrar de todas las clases. So, yeah. Okay. Thanks. Excellent. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta antes de que cerremos la sesión de hoy? Mañana vamos a practicar más. Y es posible que le agregue más ejercicios a la presentación. Ya la corregí. Perdón. Entonces, ya. ¿Algo más? Se la voy a mandar mañana antes de la clase. Y con algún nuevo ejercicio. O si no, lo voy a agregar en una hoja de Word. O algo así, el ejercicio. Are we okay here? Yes, teacher. Excellent. No, okay. I hope that you sleep well. Go dance, vayan a bailar, and see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Bye. Bye, teacher. See you tomorrow. Bye, see you.